bueno, a petición de mucha gente, hoy vamos a ver Tower Records. Me habían pedido que viniera a alguna tienda de discos y así en Japón. Así que bueno, aquí estamos en Tower Records de Shibuya. Vamos a entrar, les voy a enseñar cómo funciona la onda por acá. Así que acompáñenme. Bueno, ya estamos aquí en Tower Records de Shibuya. Hoy les voy a enseñar la industria de la música aquí, cómo se venden los discos y los libros, películas, DVDs, todo. Es bastante interesante. Ahorita hay como promoción para, o están promocionando a 2PM, esta banda, creo que son coreanos. Acaban de sacar su nuevo sencillo, se llama Beautiful. Y acá tienen los trajes de ellos que van a usar en el concierto. Allá abajo dice. Y los otros tres están del otro lado. La verdad no los conozco, así que... no sé, la promoción luego en la entrada de 2PM. Y acá hay un pizarrón para dejarle mensajes a los de Boyfriend, ¿son? Igual hay un montón de mensajitos en coreano y así. Y acá tenemos, son las, parece que son los accesorios de la película de Kribitsu-kun, que igual acaba de salir. Entonces, ahí están los personajes, ahí están todos. Y acá parece que acá atrás hay como unos accesorios de la película. La verdad no sé ni quién sean, pero está padre todo esto. Así que bueno, les iré enseñando poco a poco esto de Tower Records en Japón. Bueno, pues parece que aquí también en Japón está como de moda lo del K-Pop. Hay muchísimas cosas de K-Pop, de boy bands y girl bands, Justin Bieber. Y bueno, así es como se distribuye Tower Records o cualquier otra tienda de discos y libros y cosas así que tengan que ver con la música. Tower Records, hay Tsutaya, hay infinidad de... entonces vamos a empezar a subir a ver qué nos encontramos. Ahorita vamos al piso 2, que es de J-Pop y Indie. Así que vamos a ver. Bueno, luego subiendo a J-Pop nos encontramos con Nightmare, una promoción de el nuevo DVD que sacaron y disco. Y al igual que los de Corea, dejan aquí una muestra del vestuario que usan en vivo.
Así que vamos a ver qué más nos encontramos aquí en el piso 2. Bueno, esta es la forma en la que más o menos van a encontrar todo en su talla, en Tower Records, en cualquier tienda de música. Son stands por banda. Generalmente son de las bandas que están en el top 10 del mes. Aquí tienen a Bizze o discos que acaban de salir y DVDs en vivo. Bizze tiene ahí su stand completo. Bueno, aquí me encontré con un stand de Arashi. Sé que varios de la gente que ven este videoblog les gusta Arashi y están promocionando su nuevo disco que se llama Your Eyes y un DVD de Beautiful World, que hay varias cositas. Entonces, bueno, al igual que en México, los discos están organizados por alfabéticamente, por género. Aquí es Janice. Janice. Tenemos acá J-pop de la E. J-pop de E. J-pop de O. J-pop, puro J-pop. O sea, aquí pueden encontrar todos los disquitos. La verdad, con tanto kanji sí es algo difícil encontrarlos, pero ya una vez que le agarras la onda ya los encuentras fácilmente. Aquí por ejemplo dice J-pop U y a partir de ahí empiezan todas las bandas de J-pop con U. Usushio Taibito Bane, etcétera, etcétera, Taco y así, J-pop con E, con O y así. Si se saben el alfabeto de japonés, lo van a encontrar fácilmente. Y bueno, llegamos al tercer piso donde es pop, rock y oldie. Aquí generalmente están todas las bandas extranjeras. Maroon 5, Justin Bieber, Smashing Pumpkins, Linkin Park, The Offspring, etc. Así que vamos a ver qué nos encontramos por acá. Hay muchísimas promociones. Comprar discos en Japón relativamente están a precio normal. No se compara obviamente con los precios de México, pero es relativamente lo mismo. A diferencia de que acá no hay piratería, acá las bandas pues sí venden discos. La gente apoya mucho a la música nacional y también internacional. El simple hecho de no haber piratería pues ayuda a todas las bandas y a todos los músicos. Por eso vienen mucho a Japón, buscan mucho venir a Japón a hacer giras, a promocionarse, ya que pues vale la pena. Y a los japoneses les gusta mucho la música de todo tipo, tanto nacional como internacional. De hecho es mucho más, tiene mucho más pegue la música internacional que la nacional. Pues bueno, acá van a encontrar cosas de los Beatles, Simply Red, miren, descuento 500 yenes, como 70 pesos más o menos. Y así un montón de videojuegos. La verdad vale la pena darse una vuelta cuando vengan a Japón. Hay muchas cosas que ver acá. Y hay muchas cosas que en México no se encuentran. Venden muchos souvenirs originales de las bandas, cosa que en México no. Entonces,
o nos va a seguir mostrando qué onda. Bueno, llegamos al cuarto piso, de hip hop, soul, reggae, jazz, aquí está, R&B. Este piso también es muy concurrido, ya que aquí en Japón escuchan mucho hip hop y R&B, muchísimo. Casi todos los antros a los que lleguen a ir aquí en Japón están tocando hip hop y R&B, estilo Ne-Yo, T-Pain y etcétera. Así, eso es lo que les gusta bailar a los japoneses. Son mucho de breakdance y freestyle. Encontré otro vestidito de este de Maya Sakamoto promocionando su DVD. Como les decía, aquí en Shibuya, después en otro capítulo les voy a mostrar la nightlife de Japón. Aquí en Shibuya hay muchísimos antros, la nightlife es muy loca. Pues bueno, a la gente le gusta bailar mucho hip hop y R&B. Y bueno, ya está empezando la nightlife aquí en Shibuya. Está cayendo la noche, son aproximadamente las 5:30 de la tarde. Como les había dicho antes, aquí amanece como desde las 4 de la mañana. Así que anochece temprano. Vamos a ir a un bar que se llama Pink Cow, la vaca rosa. Y pues nada, es domingo ya, la gente se está preparando para... Acá hasta el domingo salen de fiesta. Se alistan mucho para salir. Así que bueno, ya ahorita vamos camino a Pink Cow. Y ya les iré enseñando qué onda. Mientras los dejo que vayan viendo el camino. Thank you.